La Asociación de Municipios de Honduras presenta a continuación su programa Los Municipios Bellos de Honduras. Un espacio de promoción de los municipios de nuestro país. Saludos amigos, bienvenidos a este su espacio de promoción de los municipios de nuestro país, su programa Los Municipios Bellos de Honduras. Y como ya es una costumbre, estamos desde otro municipio diferente de nuestro país. En esta oportunidad desde la zona sur de Honduras, precisamente desde el municipio de Orocuina, en Choluteca. Le invito a conocer Orocuina, le invito a conocer su riqueza natural, así como las particularidades de este lugar. Pero antes, por supuesto, nuestro resumen de la semana anterior. En nuestra última emisión, Santa Ana de Yusguare, Choluteca, tierra de frutas y amigos, un municipio conformado por gente trabajadora y muy cálida. Yusguare se encuentra a 15 minutos de Choluteca. Es tierra fértil para el cultivo de melón, bananos y la crianza de ganado porcino y vacuno. La municipalidad es encabezada por Melitza del Carmen Hernández. Bueno, quiero decirle que el municipio de Santa Ana de Yusguare es un municipio muy bello, con tierras fértiles, en el cual pues nuestra gente se dedica a la producción, especialmente de la fruta, de el maíz, frijoles, de aquí sale la producción del melón, de la ocra, y una variedad de frutas que son enviadas pues a Choluteca y también, por qué no decirle, a la capital de la República y a San Pedro Sula, ¿verdad? Tenemos una buena variedad, de igual manera producimos también frijoles y maíz. Y hay una parte de pequeños ganaderos que también, ¿verdad?, están aquí dentro de nuestro municipio y también tenemos lo que es la producción de la caña de azúcar. Melitza del Carmen Hernández ha logrado trabajar con la comunidad en la reparación de escuelas y centros de salud. Los niños aguantaban sol, teníamos que ver si llovía, cómo ubicarlos, pero gracias a Dios al venir la fundación y las ayudas, pues ya nos dieron las aulas, ya fue otra vista para la escuela, ¿va? Y otro grande beneficio porque ya ahora cada quien está en su lugar. Somos 11 maestros. Una actividad muy particular en Yusguare es la extracción artesanal de oro. Es realizada por jóvenes que han trabajado en el municipio vecino de El Corpus y encuentran en los ríos de Yusguare similares cantidades de metal. Primero se lava, ¿le? A sacar esto negro, y aquí entre medio de esto negro viene el metal, pues el pedacito de oro, por pedacito hasta que... Primero sacamos esto amarillo, esto negro, después le tiramos el azogue para hallarlo, para sacar ya el pedacito que es, el pedacito de oro. Yusguare, tierra de frutas y amigos en municipio bello de Honduras. Orocuina significa en lengua indígena río de los olotes o río de los elotes. Sus primeros datos de existencia se remontan a 1521. En 1646 fue declarado municipio bajo el título de San Andrés de Orocuina. De ser este un registro fidedigno, es de los municipios más antiguos de Honduras, el segundo más antiguo de la zona sur, solamente después de Choluteca. Los primeros pobladores fueron una tribu de indígenas que estaban ubicados en el lugar llamado Oyocón, ubicado a 2 kilómetros al sureste de la actual cabecera. Orocuina ha sido aldea de Texíhuatl y de Choluteca. Según la historia local, en 1870 Orocuina fue golpeado por la epidemia del cólera, que en ese entonces era una enfermedad desconocida. Según los testimonios de la época, los efectos fueron devastadores, de tal magnitud que los habitantes huían a los montes para evitar ser contagiados, mientras
En el municipio, muchos fallecidos eran llevados en carretas a enterrarlos en fosas comunes. Muchas gracias y ya de lleno estamos aquí en Orocuina, Choluteca, un municipio histórico de la zona sur de nuestro país y que en esta oportunidad vamos a conversar con el alcalde de Orocuina, don Samuel Chavarría, uno de los alcaldes jóvenes de Honduras. Orocuina, para mayor información, es un municipio que está aproximadamente unos 20 minutos lo más en camino de Choluteca. Alcalde, bienvenido a Municipios Bellos de Honduras, gracias por acompañarnos en este su programa. Muchísimas gracias a usted, licenciado, a todo el equipo, a todo el staff de producción de la AMON, que nos andan apoyando en este proceso. Este proceso es tan importante para todos los municipios que formamos parte del desarrollo de Honduras. En eso pues estamos muy contentos, le abrimos las puertas a todos ustedes para que podamos mandarle al mundo entero cómo Orocuina ha podido tener un mayor desarrollo. Bienvenidos, Orocuina los recibe con los brazos abiertos. Muchas gracias, alcalde, y empecemos ya platicando sobre su gestión. ¿Cuál ha sido, podríamos decirlo así, la piedra angular de su trabajo edilicio aquí en el municipio? Generalmente tenemos grandes necesidades en varios aspectos, varios componentes, pero vamos a hablar de una parte así concentrada, que es la parte infraestructura, la parte educación, ¿verdad? Han sido que de repente los ejes transversales, cómo poder lograr un mejor desarrollo. En el caso de infraestructura, vemos que el municipio ha recibido nuevo pavimento en sus calles, hay algunos trabajos de ornato acá. ¿Es durante su administración, entiendo yo, todo esto? Claro, comenzamos siempre con la participación ciudadana, es algo importante, ¿verdad? Donde el pueblo ha contribuido con una parte, ¿verdad? Ya sea mano de obra calificada, con materiales. Hemos podido construir la construcción de dos calles pavimentadas, alrededor prácticamente de 2 kilómetros. Lo hemos hecho con los impuestos que paga la gente, ¿verdad? Esa es una credibilidad importante, que la gente paga sus impuestos y esto se retribuye en obras. Igual hemos hecho aperturas de camino, hemos hecho la reparación o mantenimiento de varios tramos carreteros, hemos hecho cajas puentes, hemos hecho varios proyectos. Casualmente hoy estamos culminando un proyecto de una reparación de 1 kilómetro, que es la comunidad de Las Lomitas, una inversión de 170 mil lempiras. Hace 30 años que no se reparaba el tramo carretero, hoy lo estamos reparando. Y así muchas comunidades que hemos ido a lo largo y ancho de este proceso administrativo, ¿verdad?, donde hemos invertido muchos recursos para salud del pueblo. Igual hicimos una apertura de camino en la comunidad de Los Hornos, un tramo alrededor de 6 kilómetros. Y tenemos igual la apertura de un camino a la comunidad de Las Quinas, El Portillo, ¿verdad?, de 4 kilómetros, ¿verdad? Y eso pues igual forma, ¿verdad?, son recursos que de una u otra forma el pueblo ha contribuido y cree en esta administración, ¿verdad? Y eso pues nos conlleva, nos alegra grandemente y el pueblo está satisfecho, está contento, pero sí también nos hace falta muchas obras por realizar, ¿verdad? Que eso generalmente tenemos y todos los municipios hemos sentido la dificultad ya que no se nos han podido acreditar las respectivas transferencias, que eso no limita a un alcalde, ¿verdad?, para poder continuar el desarrollo de nuestros queridos municipios. Alcalde, en el área salud, es importante, seguramente usted ha tenido que atender centros de salud, hacer brigadas médicas, trabajo que en realidad no es de la municipalidad, pero por ser usted el alcalde y ser la autoridad a la cual los ciudadanos del municipio recurren, tiene que hacerlo. ¿Qué trabajo se ha hecho en el área de salud, alcalde? En el área de salud se han hecho grandes trabajos, comenzando con procrear una contraparte para crear una clínica materno, que la tenemos en el municipio, ¿verdad? En conjunto con los médicos, ¿verdad?, del mundo, hicimos ese convenio, esa contraparte. Igual hicimos gestiones como pudiese venir una ambulancia y la actual ministra nos cedió, nos ayudó con esa contraparte, esa ambulancia, que a quien le agradecemos mucho, el pueblo de Orocuina le agradece, ¿verdad?, por acordarse de esta gente que sufre día a día. Igual tenemos enfermeras, tenemos médicos que se están ayudando, ¿verdad? Igual hemos hecho brigadas, ¿verdad? Hemos hecho gestiones de medicamentos donde le hemos donado al centro de salud las actividades, las campañas de vacunación, ¿verdad? Proveemos vehículos, insumos necesarios para que esto se lleve a cabo a la comunidad. Bueno, alcalde, y es que usted como primer ciudadano, le vamos a llamar así, del municipio, tiene que atender todo lo que le viene a mano. A veces pues no lo puede hacer todo,
usted tiene un plan trazado de trabajo que ha consensuado con sus comunidades, que ha consensuado con los patronatos, ha consensuado con juntas de agua, con todo tipo de organizaciones que funcionan en cada municipio de nuestro país. En ese sentido, entiendo yo que los trabajos de infraestructura, los trabajos de salud se han desarrollado, los trabajos de educación también. Pero hay áreas que normalmente los alcaldes también tienen que atender y es precisamente el área de desarrollo humano, de fortalecimiento de las capacidades de las personas. Esas áreas, ¿qué trabajo se ha hecho aquí en Orocuín, alcalde? Mire, tenemos muchas necesidades, ¿verdad? En nuestro municipio de Orocuín tenemos que mejorar muchas cosas, partiendo de nuestra cultura, haciendo un grado de sensibilización en el ser humano, como poder pagar sus impuestos, para que sus impuestos puedan ser retribuidos en las obras, en la parte de la juventud y la niñez, ¿verdad? Estamos tratando de hacer un convenio con una red de jóvenes que hemos organizado en todo el municipio, con las diferentes ONG. ¿Para qué? Para que nos ayude a cómo poder estos jóvenes ostentar mejores posiciones, poderles abrir el abanico de aquellas aperturas o capacidades intelectuales que cada uno de ellos tiene y de repente no los pone en práctica porque no tenemos las oportunidades. En ese sentido, estamos creando un convenio para que a través de Infoc, ¿verdad?, se nos pueda brindar ese fortalecimiento a estos hombres y mujeres que salen de los diferentes institutos, de las universidades, ¿verdad? En ese sentido, falta mucho por hacer. Orocuín quiere mucho más, ¿verdad? Orocuín necesita más y es así como el pueblo, de una u otra forma, que yo le agradezco realmente al pueblo. Porque algo tan importante, cuando yo tomé la administración, tuvimos algo de ingresos, que eran 720 mil lempiras. Esa era la parte de ingresos corrientes, ¿verdad? Los ingresos tributarios. Ahora tenemos 2.7 millones, que hemos mejorado la recaudación, ¿verdad? Y eso nos alegra grandemente. Casi cuatro veces se ha incrementado. Casi cuatro veces hemos podido incrementar la captación de ingresos corrientes. Eso significa que la población está creyendo en la administración, ¿verdad? Y eso pues nos alegra grandemente y eso nos impulsa a seguir adelante con los diferentes proyectos que la misma gente a través de los cabildos abiertos promociona. Pero como le digo, es difícil también poder dar respuesta todo de un solo. Este es un proceso, este es por partes, ¿verdad? La cosa es concluir con todos los proyectos. Ok, alcalde, quiero comentarle a usted, amigo televidente, que aquí la zona de donde estamos ubicados es una zona muy comercial. Se ve bastante la comercialización de frutas, algunas herramientas para la tierra, para trabajo de la tierra y todo eso. Alcalde, el tipo de municipio que es Orocuín, ¿es un municipio de agricultor, es un municipio de comercio? ¿Qué tipo de municipio es? Mire, tenemos, le puedo decir, fraccionario. Tenemos la parte de agricultura. Orocuín produce maíz, Orocuín produce frijol, produce maicillo. Pero también igual la gente se dedica al comercio. Orocuín es un municipio que su gente de tierra adentro, también tenemos otra facción que se dedica a la elaboración de la jarcia, que es la hamaca de nylon, ¿verdad? Igual tenemos muchas actividades que nuestra gente dedica al comercio. Este es un pueblo, un municipio donde es el centro de muchos municipios que colindan, como ser los hermanos de Liure, de Soledad, de Apacilagua, Morolica, San Lucas, ¿verdad? Este es un corredor que siempre ellos lo utilizan para poder llegar quizás a la cabecera departamental. Y en eso pues siempre nos hemos convertido como un municipio más de comercio, ¿verdad? Donde la gente se dedica al comercio no formal, ¿verdad? Y ahí pues generalmente esa ha sido la tradición, ¿verdad? Aparte que su gente de tierra adentro se dedica a la parte de la agricultura, que también ellos se dedican a traer sus granos y poderlos comercializar en el casco urbano. En ese caso, cuando los municipios son municipios de paso, municipios comerciales, por decirlo así, el alcalde tiene también que regular otros aspectos, como para el caso de las ventas informales, el tráfico de mototaxis, alcalde, eso ya es una actividad comercial de servicio en todo el país, en todos los municipios de Honduras están estos mototaxis. Todo ese trabajo de regulación también le lleva tiempo de su agenda, también lleva recursos, alcalde. Este es un proceso que estamos estudiándolo junto con los diputados, junto con el personal de tránsito, junto con el personal de Sotravi. ¿Para qué? Porque usted sabe que no hay una ley ahorita en Honduras que sirva para regular, ¿verdad?, este medio de transporte. Este medio de transporte se creó con el fin del turismo, ¿verdad? Aquellos municipios que su gente se dedicó a invertir y creyó, ¿verdad?, que esto podía generar turismo
y es ahí donde nosotros hemos creído también. Le hemos abierto el espacio a estos pequeños inversionistas que de una u otra forma han tenido el valor, el coraje de invertir sus recursos, de crear fuentes de empleo, que es lo más importante que nos está dejando. Y esto pues nos impulsa más a que el turismo sea fomentado, porque cuando creamos un turismo de mejor calidad, creamos turismo para todo el compatriota que viene de afuera, eso nos alegra grandemente y se lleva los mejores, las mejores satisfacciones de un municipio que le brinde el mayor respaldo a esa gente, el mayor cariño. Nosotros los orocuinas somos para los orocuinas, pero también somos cariñosos, somos hospitalarios, ¿verdad? Cuando una gente nos visita de otros lugares, atendemos a la gente, nos cuidamos. Ok, vamos a seguir conversando y conociendo los planes futuros de Orocuina posteriormente. Ahorita vamos a pasar a un tiempo de Noticias Samón, nuestra sección Noticias Samón, pero antes de ir a Noticias Samón, alcalde, yo le quiero hacer una pregunta a usted. El municipio de Orocuina es un municipio que ya visualiza su futuro. Vamos a platicar de eso posteriormente, alcalde, cuando volvamos de Noticias Samón. Vamos a Noticias Samón y luego regresamos. Noticias Amor presenta. La Asociación de Municipios de Honduras es una organización de carácter civil que representa y aglutina a los municipios de nuestro país. Durante 2012 ha liderado diversas actividades en apoyo a las municipalidades. La actividad más relevante es la constante representación y apelación ante el gobierno central por el cumplimiento de las transferencias hacia los municipios. Las gestiones y reuniones son frecuentes en procura de apoyo al gobierno para que las transferencias lleguen a tiempo a todo el país. A inicios de noviembre, el presidente Porfirio Lobo se reunió con los alcaldes y alcaldesas de la Junta Directiva. El resultado es la continuidad en los pagos hacia los municipios y el afianzamiento de la relación alcaldes y la presidencia de la República. Amón, en octubre anterior, entregó el Premio Nacional a municipalidades que impulsan la educación. Entregado por segundo año consecutivo, reconoció el esfuerzo que las municipalidades hacen por apoyar la educación. Aquí se premiaron tres iniciativas: la gestión de la educación, innovación tecnológica y eficiencia de la educación. Fueron premiadas y reconocidas corporaciones municipales de todo el país. En septiembre se realizó un conversatorio con la Fundación FEREMA para presentar la experiencia exitosa de alcaldías en el tema de políticas públicas de educación. Los aportes permitirán nuevas políticas públicas más inclusivas con la sociedad civil. Amón recibió durante 2012 la credibilidad internacional. La Junta Directiva se reunió en mayo anterior con el G16, el grupo de países y organismos cooperantes. Esta relación institucional optimizará la inversión que Honduras recibe de estos países e instituciones. Asimismo, con el G16 se mantiene un enlace permanente y una reunión semestral de alto nivel. Amón participó en encuentros internacionales que repercutirán en nuevas vías de cooperación para los municipios. Para el caso con la Secretaría General Iberoamericana, dirigida por el expresidente del BID, Enrique Iglesias. Con la Federación Española de Provincias y Municipios, encabezada por el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna. Y con la Alcaldía de Madrid, a través de su alcaldesa Ana Botella. Estos encuentros propiciarán cooperación a futuro para los municipios en áreas como la seguridad social, la juventud y la transparencia. El embajador de México en Honduras, Víctor Hugo Morales, efectuó un primer acercamiento oficial con Lamón. Los temas discutidos en la cita con el presidente de Lamón, Carlos Bendec, son temas de cooperación bilateral y la experiencia de México en descentralización. Amón en Salud ha participado en significativos avances. El principal es la instalación del modelo de atención primaria de salud familiar comunitaria, donde participan la Universidad Autónoma y la Secretaría de Salud.
En esta dinámica participan 25 municipios que han iniciado la transición de un modelo de atención curativo a un modelo de atención preventivo. El fin de esto es mejorar la salud a través de la prevención y disminuir el costo de atención de los hondureños. En junio reciente, la directiva de AMON recibió una delegación de la Policía Colombiana, institución líder en Latinoamérica en el combate de delitos como el narcotráfico y secuestro. Este encuentro significará cooperación técnica en los municipios en estos temas. AMON acompañó todas las ejecuciones que la AECID, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, hizo en 12 municipios para fortalecer la seguridad ciudadana. Este programa ejecutó 2 millones de euros y concluyó en septiembre anterior. AMON en junio realizó la Marcha por la Paz, una marcha realizada en más de 200 municipios que fortaleció el ambiente de seguridad y convivencia. AMON está al servicio de los municipios y sus habitantes. El próximo domingo, más información sobre las actividades de 2012. Estas son las breves municipales. Santa Rosa de Copán, Copán, la Corporación Municipal y la AECID, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, inauguraron hace pocos días el proyecto Promoviendo Bienestar en la colonia Elder Romero, un conjunto de espacios públicos comprendidos por un parque y la avenida España. La inversión tiene un costo de 1.9 millones de dólares, casi 40 millones de lempiras, y beneficia a más de 800 habitantes. Pimienta Cortés. La alcaldía que preside el alcalde Raúl Ugarte desarrolla un proyecto de adoquinado en el casco urbano del municipio. El proyecto tiene un costo de 500.000 de lempiras, y es financiado por la municipalidad como parte del Plan Maestro Municipal, que se desarrolla con continuidad en los últimos 6 años. De vuelta aquí en Orocuina, en la calle principal del municipio, con el alcalde Samuel Chavarría, alcalde de este municipio, uno de los alcaldes jóvenes de Honduras y que ha desarrollado un buen trabajo en su gestión durante estos casi 3 años de trabajo municipal en la gestión 2010-2014. Alcalde Samuel Chavarría, conversábamos en la entrevista previa sobre los proyectos futuros del municipio de Orocuina. ¿Qué trabajo se está planificando hacer? Trabajo que sabemos se hace con la Comisión Ciudadana de Transparencia, con el Comisionado Municipal y todas esas instancias municipales que contribuyen a ejecutar las obras en los municipios. Mire, tenemos grandes proyectos, ¿verdad? Quizás el tiempo no sea el prudente para poder expresarlo, ¿verdad? Porque son muchos los proyectos que tenemos, comenzando por este parque que el pueblo ha añorado por mucho tiempo, ¿verdad? Es un parque que todos los orocuinas lo deseamos, pero al pasar este proceso comenzamos con la primera etapa de la construcción del Parque Municipal de Orocuina y luego para el próximo año seguimos con la otra etapa, ¿verdad? Porque los orocuinas siempre hemos deseado y generalmente el ¿cómo se llama? La cara de un pueblo es la cara de un parque, es la que nos dirige, ¿verdad? En ese sentido, querer continuar con los proyectos de pavimentación, queremos continuar con las otras calles pavimentando. Igual con los proyectos de electrificación, tenemos muchas comunidades que vamos a electrificar, estamos esperando los recursos necesarios como la transferencia para continuar electrificando las comunidades, porque uno de los objetivos de esta administración es dejar concluir con todas las comunidades electrificadas, ¿verdad? Ahorita tenemos un 90% de las comunidades electrificadas, ese 10% lo queremos finalizar, así es que en ese sentido, ¿verdad? Igual tenemos otro proyecto importante, que es el relleno sanitario. Estamos por comprar el predio, ¿verdad? El predio para construir el relleno sanitario. Tenemos muchos proyectos, ¿verdad? Que en este momento de repente se me escapan, pero sí mejorar el proyecto de agua potable del casco urbano de Orocuina, que es alrededor de
8 millones de lempiras, que ya empezamos con una contraparte a nivel municipal, ¿verdad? Pero nos falta mucho por hacer. Y es así como yo le digo a las autoridades, ¿verdad? Al señor presidente agradecerle dignamente, porque en las peores necesidades nos ha ayudado, le ha ayudado a su gente, al pueblo de Orocuina. Todos somos importantes, no importa colores políticos, pero yo le agradezco a él, agradezco a aquellos amigos y amigas que de una u otra forma han confiado en esta administración. Bueno, y yo quiero hacer una salvedad, alcalde, que quizás sea oportuno. El alcalde Samuel Chavarría es del Partido Liberal y él está hablando del presidente Porfirio Lobo, que es el presidente del Partido Nacional. Y es que cuando usted le toca atender las necesidades, alcalde, ahí no le pregunta o no le dice la gente, yo soy liberal o soy de su partido. Ahí le dice, alcalde, por favor, resuélvame. No le están sacando en cara o le están pidiendo, apelando al color político. Le dicen, resuélvame. Hemos depositado la confianza y la seguimos depositando en el señor presidente. Sabemos que el país atraviesa una grave crisis económica, pero confiamos en un hombre que está al frente, ¿verdad? Igual yo soy del Partido Liberal, ¿verdad? A toda honra, ¿verdad? Y, pero sí, los agradecimientos, la gratitud mía con el presidente es muy enorme, porque es un hombre que ha abierto el abanico al pueblo, le ha abierto a todos los alcaldes, ¿verdad? De repente él quisiera tener la varita mágica para darle respuesta a todos los alcaldes, pero es difícil, son grandes las necesidades. Entonces nosotros debemos de comenzar primero nosotros a fortalecernos, a ver nuestras necesidades y resolver nuestras necesidades para ayudarle al gobierno, para que así todos juntos, unidos, sin distingos de colores, podamos hacer un mejor gobierno para Orocuina, para toda la Honduras, que tanto añoramos, tanto soñamos, querer convertir una Honduras más próspera, donde nuestra gente goce de aquellos grandes beneficios, ¿verdad? Para poder tener una mejor calidad de vida. Alcalde, nos vamos despidiendo. Quisiera que usted enviara un mensaje a los habitantes de Orocuina que van a ver este programa, o que están viendo, mejor dicho, este programa, así como los habitantes, los orocuinas que viven en todo Honduras, ahí en San Pedro Sula, en Puerto Cortés, en la zona insular de nuestro país, allá en lo largo, montaña adentro, está llegando esta señal. Quisiera que enviara usted un mensaje a todos esos habitantes que han emigrado por alguna circunstancia, pero que llevan siempre el municipio en su corazón. Yo realmente me siento tan orgulloso de ser hijo de Orocuina. Un hijo de Orocuina que creció en ese mercado municipal, donde su madre lo creció humildemente. Igual, me siento orgulloso hasta ahorita como alcalde, no tener ningún crédito, ningún préstamo en mi administración. Eso yo me siento orgulloso. Y transmitirle ese orgullo a todos aquellos hombres y mujeres que tanto quieren esta Orocuina, que nos ayuden, aún en lo más lejano que pueda estar, en los lugares más recógnitos de nuestra querida patria, allá lugares extranjeros también, que ven estos canales, que puedan fortalecer con ideas, que puedan fortalecer a su gente y poder corresponderle también a esos amigos que nos sentimos orgullosos de nuestra querida Orocuina. Orocuina está comenzando un desarrollo, Orocuina quiere más, Orocuina necesita de todos. Igual, poderle desear a todos los hondureños y hondureñas una feliz Navidad. Se nos acerca el año, el mes de la Navidad, poder fortalecer esos lazos de amistad, que hemos estado heridos, hemos estado divididos, que los podamos fortalecer, poder tener una mejor paz con nuestra familia, con nuestros amigos y nuestros vecinos. En ese sentido, me despido de mis queridos compatriotas que están a lo largo y ancho de nuestro querido departamento, aquellos compatriotas que están fuera de nuestras fronteras patria. Que sigamos adelante, que nos unamos como verdaderos amigos y vecinos que queremos a Orocuina. Orocuina los necesita hoy. Démosle la mano. Muchas gracias, el alcalde Samuel Chavarría, alcalde del municipio de Orocuina, en Choluteca. Vamos a pasar a más información de la red de comunicadores municipales de Lamón y luego, posteriormente, venimos aquí a Orocuina a conocer los proyectos municipales, así como las riquezas naturales de este municipio. Nos encontramos en el barrio El Parnaso, donde estamos ubicados en el Instituto Maximiliano Carranza, donde vamos a ser testigos del proyecto del techado de la cancha polideportiva.
municipalidad siempre estuvo anuente a traer los materiales. Sabemos el costo que va, porque no depende solamente de decir sí, sí quiero. Depende también de los fondos que vengan del gobierno central, y nosotros pacientemente también estuvimos en esa espera. Pero gracias a Dios, ya lo dijo la profesora Belkis, gracias a Dios en primer lugar, las autoridades que tenemos y las personas laboriosas de esta comunidad, y ahora pues es un hecho. Es un día que lo vamos a recordar siempre. Hoy estamos aquí entregando una obra que ha sido construida con los impuestos del pueblo. Hoy estamos aquí demostrando que con los impuestos del pueblo se pueden hacer grandes cosas. Y qué bueno que todo tiene su historia. De igual forma, nuestra administración también tiene una historia. Yo quiero decirles que a menos de 3 años de gobierno hemos podido demostrar que cuando se quiere, se puede. Gracias, señor alcalde. Gracias, alumnos. Gracias, personal docente y administrativo. Créeme lo que es sorpresa para mí, porque hacer un corte de cinta para inaugurar un proyecto como este, no me lo esperaba. Pero realmente me honro, y gracias al señor alcalde por permitirme hacer el corte de esta cinta. Gracias a Dios, a ustedes y todos los que colaboraron con este proyecto. Vamos por inaugurado. Con la alegría de los jóvenes, de los docentes, de los padres de familia, hoy se inaugura otro proyecto más por parte de la municipalidad. Hemos reportado para ustedes con las cámaras de Edwin Sarabia, Glenda Mesa, Relaciones Públicas, Municipalidad de Siguatepec. En el casco urbano, la municipalidad de Orocuina ha invertido en la construcción de una sala materno-infantil que permite la atención para las mujeres en gestación. Esta sala ha disminuido considerablemente las muertes por parto en la parte norte del departamento de Choluteca. Sí, es importante porque aquí se están atendiendo partos de todos los otros municipios. Más bien aquí es de todos los municipios, vienen de Oliure, Soledad, Apacilagua y Morolica. Y aquí se atienden los partos y es importante la sala materno, ¿verdad? ¿Cuántos partos mensuales se atienden acá? Depende, hay meses que se atienden 19, 18, 15, no, hay meses que se atienden más, pero ese es un promedio más o menos de unos 18 mensual. La municipalidad paga mensualmente hasta 10 empleados del área de la salud. Apoyado en la sala materno, apoyado también en las campañas de vacunación y también con el personal que trabaja como conserje, vigilante y enfermera. ¿Cuánto de planilla mensual se le paga de parte de la municipalidad? Bueno, está entre 25 a 30 mil mensual. ¿En personal? ¿Solo en personal? Personal. La municipalidad está fomentando el crecimiento de microempresas que fabrican mangos entre las mujeres de escasos recursos. Hemos hecho importantes logros, hemos aprobado lo que es la política municipal de la mujer, que nunca se había hecho. Hemos tenido también talleres para organizar a las mujeres, hemos hecho también talleres de elaboración de piñatas para que ellas puedan agenciarse de recursos económicos. Desarrollamos también talleres de autoestima, talleres de derechos humanos, derechos de las mujeres. Contamos con una red de mujeres, con 60 mujeres. Tenemos más de 26 comunidades las que estamos atendiendo con grupos organizados. Y hemos hecho también las réplicas en cada una de las comunidades. Muchas veces mujeres de la red viajan a Choluteca y luego venimos y hacemos el efecto multiplicador en cada una de ellas. ¿Y los resultados cuáles han sentido que son? Pues han habido muy buenos resultados. Contamos con 3 microempresas. Tenemos la microempresa Nuevo Amanecer, que se dedica a la elaboración de salsa, salsa picante, la salsa Perry. Y tenemos también la otra microempresa de mujeres en una comunidad del Tablón, que se dedica a la venta de la jalea de mango, que en nuestro municipio da mucho el mango, entonces ellas lo envasan, esa jalea, y le dan otro valor agregado a lo que es
ese producto. Nos ha faltado comercialización, estamos gestionando para colocarlo en supermercados, colocarlos en las tiendas principales de Choluteca. Orocuina cuenta con una oficina de protección a la niñez y de apoyo a la juventud, que entre su dinámica de trabajo maneja la prevención del VIH. Bueno, lo que estamos haciendo son capacitaciones a los niños por grupos y capacitaciones a los jóvenes para que ellos se puedan desarrollar, para que ellos hagan sus actividades y de igual manera se les está apoyando en lo que ellos piden. ¿Qué los capacitan? ¿En qué temas? En los temas que se capacitan son el liderazgo, derechos de los niños, de igual manera lo que son los deberes, lo que es sobre el VIH y sobre lo que es la comunicación y lo que es incidencia política. Bueno, el resultado ha sido bastante positivo porque si nos ponemos antes, éramos nosotros los que hacíamos le desarrollamos un plan de trabajo y ellos simple y sencillamente se acomodaban a lo que nosotros estábamos haciendo, pero ahora son ellos los que hacen su propio plan de trabajo y vienen y exigen esto queremos y en esto queremos que nos apoyen. En una de las actividades está sobre una microempresa de servicios que justamente hace poco se realizó un cabildo abierto donde ellos hicieron la propuesta y donde el alcalde se comprometió a apoyarles en la cuestión de la logística para la instalación de todo el equipo y también un local. Entonces eso es algo que ha salido de ellos y pues se les está apoyando en eso. ¿Esta microempresa de qué sería y quiénes la operarían? Bueno, la operarían los jóvenes transformadores del futuro que lo conforman varios de aquí del municipio y lo que se refiere son a prestar servicios como un cibercafé, donde van a ser los precios más cómodos directamente para la juventud. El apoyo municipal en la educación es igual que en otros municipios, el pago de maestros y personal de apoyo, así como la construcción de infraestructura en educación. Un ejemplo es este muro perimetral de una escuela en la aldea La Barranca. Ha colaborado con la cerca de la escuela, ya que era muy necesario porque los niños estaban a la intemperie, podían salir y el peligro que tenemos con la carretera sí se ha proyectado. Como alcalde no tenemos cómo agradecerle. Ha dado una donación de 20.000 lempiras para comprar un terreno donde se hará la perforación de un pozo. Si usted quiere conocer qué es lo que produce el municipio donde usted está, solo tiene que ir al mercado. Allí está precisamente la producción de los hombres y mujeres de ese lugar. Conozcamos el mercado de Orocuina. Los productos que prevalecen en el mercado son granos básicos, cebollas, en su temporada los mangos mechudos, los melones y durante todo el año el jícaro, del que se obtiene la semilla de morro, con la que se obtiene la horchata. Orocuina es también productor de la jarcia, o sea, hamacas, muy típicas de la zona sur. En el municipio se encuentra una empresa empacadora de ocra, una pequeña vaina parecida a la lenteja, que se consume empanizada y que se exporta en su totalidad hacia Estados Unidos. En los últimos años, el alcalde Samuel Chavarría ejecutó la pavimentación de las calles centrales de la cabecera municipal. También a la aldea Las Lomitas ha logrado insertarla al movimiento del casco urbano, al habilitarse su calle de acceso. A pesar, va, que nosotros no esperábamos esto, de que podían hacer este trabajo, los sentimos todos alegres, va, porque ya los carros, cualquier enfermo, entra a traerlos. Y entonces, pues yo pienso, ¿qué es el postulio? El alcalde pues fue uno de los que dijo de que este proyecto tenía que salir, va, y entonces está cumpliendo. Entonces estamos agradecidos, porque esto no lo esperábamos, todos, a los kilos de cajerío, cuando el municipio, como dije, va, y nos sentimos contentos. Mire, yo me siento bien alegre, todos los de la comunidad estamos bien alegres por este proyecto que nos han venido a regalar. Ahora, pues, nos sentimos alegres porque ahora sí tenemos calle. En cambio, así una callecita estaba mala. Pues ahora alegre, cualquiera lo puede decir de la comunidad, pues el proyecto está precioso. Dicen que era camino de herradura acá. Sí, pasaban carros, pero no servía la calle. Ahora pues estamos alegres.
En la aldea Trinidad, la municipalidad habilitó hace pocos meses el acceso vehicular. Esto ha mejorado la economía de la aldea y la comodidad de sus vecinos. Contentísimo, porque esta ayuda no nos había venido ni una vez. Y gracias al alcalde, pues, Samuel Chavarría, que nos trajo maquinaria, eso nunca se había visto acá. Y gracias a ellos, pues, y a la comunidad que también ha dado el apoyo. ¿Y antes cómo era entonces? Bueno, antes aquí era unos caminos, digamos camino, una apertura se vino a hacer ahora, no, era un calle, pero, ¿cómo le dijera? Una calle con agujeros, que estaba estrechita y que también no era, digamos, carretera para traficar con carro. Se encuentran dos carros y perfectamente pasan, no se atrasan. Quizás para alguien que vive en Tegucigalpa, en San Pedro Sula o en alguna de las casi 30 ciudades de tamaño mediano de nuestro país, es difícil imaginarse una casa sin agua o saneamiento básico, es decir, un lugar donde hacer sus necesidades. En el campo, ese es un reto para muchas familias. Y hasta aquí, a Orocuina, ha llegado uno de los proyectos de la Unión Europea en nuestro país, el proyecto For Cuencas. Este proyecto, a través de las gestiones de los alcaldes en toda Honduras, ha beneficiado más de 60 municipios en el centro, en el sur y en el norte de nuestro país. Veamos el ejemplo de uno de esos proyectos que For Cuencas hace en esos lugares lejanos donde poder hacer sus necesidades de forma higiénica y segura es un verdadero reto. No, para nosotros ha sido una gran cosa porque antes estábamos en el atraso y ahora se ve más civilizada la cosa. Nosotros necesitábamos la cosa y nos vamos a beneficiar. Nosotros como beneficiarios del proyecto estamos muy agradecidos, ¿sí?, con la institución, con la municipalidad. Nos ha servido de mucho porque antes todo era más atrasado, pues, no había higiene. Ahora los niños hacían las cosas así, necesidades al campo. A veces cuando llovía, tal vez debajo del agua, todo eso. Ahora pues se acerca y todo. O sea que iban afuera a hacer sus necesidades cuando llovía, tenían que hacerlo afuera, no había otra forma. Sí, no había otra forma ahí, porque así es. Sí. Pues nosotros estamos muy agradecidos con la institución. Se dotó con letrinas y agua potable a muchas viviendas rurales. Además, se fundieron los pisos de algunas viviendas. Orocuina, como todos los municipios de nuestro país, rigiéndose siempre bajo la ley de municipalidades, tiene un comisionado municipal. Y ese cargo recae aquí en Orocuina, en el ciudadano Edwin Núñez. Edwin Núñez es el ciudadano que en Cabildo Abierto fue nombrado por la sociedad civil para fungir como comisionado municipal. Comisionado, gracias por acompañarnos. Cuénteme cómo están trabajando con la corporación municipal que preside el alcalde Samuel Chavarría. En primer lugar, quiero decirles que es un placer estar aquí con ustedes y la verdad es que nos sentimos satisfechos de estar a la par de don Samuel Chavarría porque sabemos la proyección que él ha tenido a través de todas sus obras. Ahí hemos estado nosotros junto con él, conocemos de todos los proyectos donde él ha participado en proyectos de electrificación, carreteras, ustedes miran el pavimento acá y todo eso lo conocemos porque la verdad es que también nosotros en esta cuestión somos serios y la función de nosotros, conocemos la ley y es cuidar que los fondos de la corporación municipal se empleen de la mejor manera y de manera transparente. La ley nos da la facultad de estar en todas las sesiones de corporación, no tenemos que pedirle permiso a nadie porque dentro del marco de respeto es una obligación de la corporación atendernos. Y sí hemos hecho sugerencias a veces cuando unos dicen el proyecto para tal lado, otro para el otro lado. Entonces, no, la verdad es que es una corporación municipal que también yo los admiro porque la verdad es que todo por el municipio de Orocuina, todo por el desarrollo. La verdad es que no se dan problemas a nivel de corporación porque han demostrado su capacidad en la cuestión administrativa. Y a usted también le pide cuentas la gente, los ciudadanos de aquí del municipio le dicen, ajá, ¿y usted qué es que no hace esto, comisionado? ¿Y cómo están las cosas? ¿Y qué pasa que no nos informa? Seguro que usted también le piden cuentas. Es correcto, ahora la gente, usted sabe que tenemos la televisión, la radio y ellos no desconocen la función del comisionado municipal.
la verdad es que satisfechos de la labor y quiera ser o no, pues hemos ayudado a mucha gente, ¿va? En el caso de Orocuina, el desarrollo que está experimentando el municipio, ¿usted lo compararía con otras administraciones? No, de ninguna manera, porque la verdad es que déjeme decirle que Orocuina ha hecho un despegue total en esta administración de don Samuel Chavarría. Se ha visto el cambio en el municipio, porque déjeme decirle que hasta ahorita tenemos electrificado el 95%, ahorita van unos proyectos, plan grande, como se llama, el Chingo, una zona de alta. Son varios. Y está listo para entrarle el próximo año. Y de todos esos proyectos usted se encarga de, pues no gestionarlos, pero sí de poder ver que lo que se ha planificado en el plan maestro de trabajo de la municipalidad se ejecute en sí, que los proyectos no se salgan de la línea o que se ejecuten proyectos que no están contemplados. Es correcto, porque detrás de mí como comisionado están las comunidades, ¿verdad? Que ellas van a defender sus proyectos a capa y espada, como se dice, y la verdad es que nos sentimos satisfechos de la labor que estamos haciendo. Gracias, es el comisionado municipal don Edwin Núñez, él es un ciudadano de aquí del municipio de Orocuina que ha vivido durante pues toda su vida, ¿verdad, comisionado? Sí. Toda su vida aquí en el municipio, lo conoce muy bien la gente, saben dónde vive, saben cuál es el teléfono y a él también le piden información, le solicitan aclare algunos aspectos, le solicitan mucha información respecto a cómo marcha el trabajo municipal aquí en Orocuina. Y esa es la figura del comisionado municipal. Vamos a presentarles más información de Orocuina y otras instancias municipales aquí en su programa Municipios Bellos de Honduras. Pero nos separamos unos minutitos para alguna información y luego continuamos aquí en Orocuina. Noticias Amor presenta. Usted puede con toda confianza sentarse cada domingo y ver el espacio Municipios Bellos de Honduras. Conocer la intimidad de nuestros municipios, su gente, esa gastronomía que la distancia nos hace añorar cuando no estamos en nuestra patria. Esos deliciosos ríos que se disfrutan a plenitud. Todo esto a su disposición cada domingo a las 8 de la noche. Para instituir esta relación, la Asociación de Municipios de Honduras, AMON, y la Televisión Nacional de Honduras recientemente firmaron un convenio institucional formalizando este espacio para fortalecer la relación entre las municipalidades y sus habitantes. En nombre de los 298 gobiernos locales de Honduras, agradecer al despacho de comunicación y estrategia, así como a la Televisión Nacional de Honduras, ya que desde hace algún tiempo hemos estado utilizando este importante medio de comunicación para difundir el programa Municipios Bellos de Honduras, que como ustedes saben se transmite en horario nocturno todos los domingos y se está permitiendo difundir información de cada uno de los 298 municipios y particularmente la gestión que los gobiernos locales están realizando, así como a diferentes actores individuales y organizados en cada uno de los municipios en el tema de desarrollo económico, social y ambiental, y es por eso que nos complace estar dando continuidad a esta gestión local a través de este tipo de convenios, y por eso agradecemos mucho al ministro y a su equipo de trabajo. Ya lo sabe, cada domingo este espacio se compromete a llevarle tierra adentro y acercarlo a nuestras raíces y nuestras riquezas, a conocer los municipios bellos de Honduras. Los municipios mejoran la atención a sus ciudadanos. La AMON, junto a la Universidad y la Secretaría de Salud, impulsan el modelo de atención primaria de salud comunitaria para que el hondureño y hondureña reciban una atención preventiva que le dé bienestar continuo. Mediante la descentralización, la AMON impulsa el licenciamiento ambiental desde los municipios, lo que fomenta el cuidado de nuestros recursos y la lucha contra el cambio climático. Esto es descentralización. Esta es la Asociación de Municipios de Honduras. Una herramienta de desarrollo moderna y completa se encuentra en la página www.amon.hn. Se trata del Geoportal en su primera etapa. Usted encontrará mapas satelitales de los municipios ya integrados
en diversas capas de información, como división política, cartografía básica, recursos naturales, infraestructura, equipo y servicios, y mucho más. Accese a www.amon.hn y luego al menú Geoportal. Allí despliegue el lugar que le interese y siga las breves instrucciones que el Geoportal le brinda. Esta información es válida para estudios técnicos en muchos proyectos de desarrollo en los municipios. Según la Ley de Municipalidades, la transferencia a los municipios debe entregarse mensual y por anticipado. Se distribuye en un 1% para el Tribunal Superior de Cuentas, para realizar capacitaciones y auditorías en las municipalidades. 1% para inversión en programas y proyectos en beneficio de la niñez y la adolescencia. 2% para generar desarrollo económico, social y el combate a la violencia en contra de la mujer. 13% para inversión en infraestructura social como plazas, salones y otros de uso comunitario. 15% para gastos en la administración del municipio. 68% para inversión en infraestructura con cooperantes internacionales y para atención de las necesidades del municipio y emergencias. Todos los presupuestos municipales de desarrollo y de atención social son concertados y vigilados por la población a través de un comisionado municipal y la Comisión de Transparencia Ciudadana. La transferencia es bienestar para todos y todas. Asociación de Municipios de Honduras, AMON. A diario usted puede recibir las más bellas estampas de Honduras, su gente y sus costumbres. Ingrese a Facebook y en el buscador coloque Asociación de Municipios de Honduras. Presione Me Gusta y a diario información de los municipios de Honduras y su asociación. Las imágenes de nuestro país, nuestros recursos, nuestra gente. Recuerde, en Facebook, en el buscador, coloque Asociación de Municipios de Honduras. Presione Me Gusta y listo. Hasta su oficina o su teléfono móvil, los municipios de nuestro país y su asociación. La lucha contra el dengue la estamos efectuando desde los municipios. Estamos evitando los criaderos de larvas, eliminamos llantas, colocamos abate, limpiamos pilas y chapeamos solares baldíos. No tendremos piedad contra el dengue porque ya no queremos más enfermos ni muertes. Únete a la lucha contra el dengue desde tu municipio. Un mensaje de la Asociación de Municipios de Honduras y este medio de comunicación. Santa Rosa de Copán, con una inversión de 700 mil lempiras, se coloca pavimento hidráulico en varias calles de la ciudad, bajo la modalidad de proyectos participativos con la población. El alcalde Aníbal Erazo Alvarado anunció para próximas fechas la reparación de otras calles de la ciudad y calles de acceso a las diferentes aldeas, también bajo la modalidad de proyectos participativos. La participación ciudadana es activa desde el inicio al final, tanto en su decisión como colaboración. Por eso se le llama proyectos participativos. San Francisco de Yojoa Cortés. El alcalde Gaspar Pineda Ríos anunció las operaciones de balastrado en las calles de la comunidad de La Química para garantizar el acceso a esta comunidad a pesar de las lluvias. Anteriormente se ejecutó el proyecto de alcantarillado sanitario en esta comunidad. Gaspar Ríos anunció una inversión de 250 mil lempiras para reparar el alumbrado público del casco urbano de San Francisco de Yojoa. Los municipios bellos de Honduras ya están en la web, disponible en todo el mundo, a través del canal de televisión en YouTube de Municipios Bellos de Honduras. Allí acceda a los programas ya transmitidos, disponibles las 24 horas del día y desde cualquier parte del mundo. Dentro de YouTube busque Municipios Bellos de Honduras, luego coloque el nombre del municipio que desea ver. Y listo. Para sus amigos y familiares fuera de Honduras, la serie completa de los programas transmitidos en el espacio de promoción de los municipios de nuestro país. Los municipios obtienen la credibilidad internacional. La AMON durante 2011 y 2012 ha coordinado una cifra récord de cooperación internacional. La AMON cuenta con un enlace permanente con el grupo de mayores cooperantes de Honduras, el G16. Ostenta representación en organismos internacionales como la Federación Latinoamericana de Municipios, FLACMA. Esta es la Asociación de Municipios de Honduras, AMON.
particularidades de este espacio, Municipios Bellos de Honduras, es que le presenta esas partes escondidas de Honduras. Precisamente, aquí en Orocuina, podemos conocer un lado diferente del río Choluteca. Esas achocolatadas aguas que cruzan Tegucigalpa no son lo mismo que en Orocuina. Este es el río Choluteca por Orocuina, un río que sirve, además de la ganadería y la siembra, como una verdadera fuente de diversión para los habitantes en tiempo de verano. Este lugar es una playa limpia para tiempos de verano, esto en Orocuina. Se cuenta que en el municipio, en 1956, la iglesia de Orocuina fue consumida por el fuego, a causa de un descuido de varias mujeres que se encontraban en su interior. Fue construida en su lugar 10 años más tarde. Esta edificación con cúpula, a unos 30 minutos de la cabecera, camino a Pespire, se encuentran las cuevas de Jiquilito, un conjunto de pasajes bajo tierra que se comunican entre sí. Sobre la carretera hacia Choluteca, a pocos minutos del casco urbano, está la cueva de Piedra Pintada, unas cuevas menos profundas que guardan en sus paredes pinturas precolombinas. Las pinturas están bien conservadas y son fácilmente reconocibles las figuras, aunque aún no se descifra ni su significado ni su precisa antigüedad. Estas cuevas se ubican en las cercanías de la comunidad de El Zapotillo. Muchas gracias por habernos acompañado desde este municipio precioso del sur de Honduras, Orocuina, Choluteca. Le agradezco la sintonía y espero nos acompañe en la próxima oportunidad desde otro lugar precioso de nuestro país, aquí en Municipios Bellos de Honduras. Con permiso y que Dios bendiga Orocuina y que Dios bendiga Honduras. Quiero cantar a Orocuina, mi lindo lugar. Quiero cantar, quiero cantar, quiero cantar. Con los paisanos yo quiero gozar. Quiero cantar a mi pueblo de Orocuina, con esta cumbia decirles la verdad. Cuánto lo extraño que usted no se imagina. Ama mi pueblo y esa es la realidad. Toda su gente es alegre y de trabajo, humildes casas que adornan el lugar. Alegre bailan, no se hacen un relajo, bellas mujeres para poder bailar. Quiero cantar, quiero cantar, quiero cantar a Orocuina, mi lindo lugar. Quiero cantar, quiero cantar, quiero cantar. Con los paisanos yo quiero disfrutar. ¡Uah! Y se vale bailar, compadrito. Mueva la cintura. Y si no hay cintura, mueva la cadera o muévalo sabrosito. ¡Cumbia, cumbia! Tiene su feria alegre que uno extraña. Tiene quebradas, también tiene montañas. Tiene animales que bien que le acompañan. Tiene a su Virgen Santa Cruz de la Castaña. Toda su gente es alegre y de trabajo, humildes casas que adornan el lugar. Alegres bailan, no se hacen un relajo, bellas mujeres para poder bailar. Quiero cantar, quiero cantar, quiero cantar a Orocuina, mi lindo lugar. Quiero cantar, quiero cantar, quiero cantar. Con los paisanos yo quiero gozar. Quiero cantar, quiero cantar, quiero cantar a Orocuina, mi lindo lugar. Quiero cantar, quiero cantar, quiero cantar. Con los paisanos yo quiero disfrutar. Este espacio fue una producción de la Asociación de Municipios de Honduras, AMON.